Bienvenidos a Juguetes con Mike. Hoy os traigo un nuevo set de juguetes de soldados de World Peacekeepers. Incluye un gran helicóptero. Es el Black Hawk y es un set gigantesco. ¡Vamos a verlo! Vamos a sacarlo de la caja porque estoy impaciente por verlo. Y es que el tamaño es, como os digo, gigantesco. ¡Vamos allá! Algo que he observado en todos estos sets de World Peacekeepers es que todos los juguetes vienen súper bien fijados a la caja para que no se muevan y no se deterioren durante el transporte. Eso me ha gustado muchísimo, está todo muy cuidado. Y otro detalle que me encanta de los juguetes de World Peacekeepers es que el interior de las cajas tiene un diseño con el cual podemos jugar. Y ya fuera de la caja aquí tenemos este impresionante helicóptero Black Hawk. El tamaño es enorme, mide aproximadamente de longitud unos 65 centímetros y se ve impresionante. Bueno, tenemos el rotor principal, vamos a colocarle de esta manera, y el rotor secundario atrás lo fijamos. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos el helicóptero listo para volar. Bueno, para volar jugando, claro. Os lo enseño un poquito más en detalle. Las puertas laterales se abren y se cierran, así que podemos jugar muchísimo con este helicóptero, tanto una como la otra. Y por supuesto, también se abren las puertas de delante. Mira, esta se abre, ¿veis? Y la otra también se abre. Y por supuesto, las hélices se mueven. Esto es demasiado. Y veamos cómo se mueve el rotor secundario. Mira, mira. Comentaros que no necesita pilas, no necesita baterías, no hay ningún elemento que se ilumine o que se mueva, ¿vale? Son manuales las hélices. Pero estoy seguro que alguien que sea un poquito manitas va a querer añadirle algún componente, por ejemplo, para que la luz se ilumine. Y otro pequeño detalle que también me gustaría comentaros es que las ruedas son funcionales. Estas ruedas se mueven, todas estas. Así que este helicóptero realmente puede rodar. Y ahora os voy a enseñar algunos detalles del interior, y es que como podéis comprobar, dentro tenemos el panel de control y un montón de botoncitos, bueno, o imitación a botones. Dispone de dos asientos para los pilotos, y en el interior hay dos asientos ahí y otros dos ahí. Y esta sería una vista frontal. Os voy moviendo un poquito el helicóptero para que lo vayáis viendo en detalle cómo se aprecia. Porque a mí me tiene de verdad encantado, es que es gigantesco y súper bien detallado y bonito. Fijaos en todos los detalles que se incluyen, los remaches, todo, todo, todo. Bueno, pero pasemos al resto del set de este Black Hawk. Se incluyen cuatro figuras, un piloto y tres soldados, cada uno de los soldados con su fusil. Algo que me encanta de estos juguetes es que tienen 22 puntos articulados. Y es que a mí me encantan que los juguetes, que los muñecos estén muy articulados. Porque si no, es como intentar mover ahí dos palos. O sea, no es jugable, se juega muy mal así. Cuantas más articulaciones, mejor. Más posturas podemos poner a los muñecos. Os muestro en detalle al piloto, con su casco, sus gafas, sus tubos de aire. Está bastante bien. Notaréis que estos soldados de juguete son muy distintos a los anteriores, y es que estos están a escala 1.18, mientras que los otros que hemos visto, más grandes, de 30 centímetros, están a escala 1.6. ¿Y por qué están a escala 1.18 y no están a escala 1.6? Pues porque mirad este helicóptero, las figuras están diseñadas a una escala para que podamos meterlas dentro de este helicóptero. Si las figuras tuviesen pues un tamaño de 30 centímetros, pues entonces el helicóptero tendría que ser tan grande que para jugar con él tendríamos que irnos a la calle y prácticamente nos podríamos montar nosotros dentro de ese helicóptero, ni podríamos jugar con él, si es que sería un helicóptero gigantesco. Pues ahora ya sabéis por qué algunos sets pues tienen una escala en la que las figuras son más pequeñas, porque partes de ese set serían gigantescas si lo hiciésemos a escala 1.6. Os enseño el resto de figuras de soldados de juguete. Como veis, estos soldados son más sencillos que los que están a escala 1.6, pero como os digo, es normal. Son enteramente de plástico y tienen 22 articulaciones. Aún así tienen muchísimos detalles, tienen las costuras en relieve, los ojos y las cejas están pintados, están muy bien. Esta goma con la cual sujetamos el fusil a la mano no es necesaria, pero a mí muchas veces me gusta dejarla para que el fusil pues no se caiga o el elemento que estén sujetando, pero como os digo, no es necesario, ¿vale? Lo voy a retirar para que lo comprobéis. ¿Veis? Lo sujeta perfectamente. Y el set incluye mucho más, como por ejemplo estos dos chalecos que le podemos colocar a los soldados de juguete. En el chaleco por arriba tiene unas cintas que podemos separar y en el lateral también las tiene, las separamos y así ya le colocamos el chaleco al soldado. Volvemos a colocar las cintas y ya tendríamos el chaleco colocado. Pero hay mucho más en este set. Tenemos un barril, dos barriles, aquí está el otro. También hay dos cajas y estas cajas tienen tapadera, o sea,
son funcionales también. Fijaos, podemos guardar cosas dentro. Ahí está. Y como os digo, con un montón de detalles. Apreciamos la textura de la madera, los puntos donde estarían los clavos y también textura aquí como quemada o algo así. Y este sería el interior de la caja. Hasta la parte posterior, la que va contra la mesa, también está completamente detallada. Y este es uno de los barriles en detalle. Por cierto, os muestro también uno de los chalecos en detalle. Fijaos en todos los bolsillos que se incluyen, la textura, hasta la cremallera. Fijaos en las cintas que hay en los laterales y que son funcionales, igual que las que hay aquí arriba. Esas son las que quitaremos y pondremos para ajustarlo al soldado. Y además de los dos barriles de combustible, tenemos también dos bidones de combustible. Miradlos en detalle, a que están muy bien hechos. Y llegamos al momento tan esperado de meter a toda la tripulación dentro de este helicóptero Black Hawk. Abrimos la puerta del piloto y lo colocamos ahí en el interior. Piloto dentro. Un soldado más por aquí, ahí está sentado. Voy a colocar a otro soldado al otro lado, ahí. Y el cuarto soldado lo voy a colocar junto al piloto. O bien podríamos colocar a los soldados en alguna posición así muy de juego. Por ejemplo, este podría estar defendiendo la posición cuando aterriza el helicóptero. Y cerca podríamos colocar algunos barriles y algo de mercancía que a lo mejor pues tendría que transportar el Black Hawk hasta algún punto donde se encontrasen algunos compañeros. Y ahora a mover los rotores. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, casi despega! Si os ha gustado este helicóptero de juguete Black Hawk de World Peacekeepers, os va a gustar mucho más cuando os cuente la pequeña historia con la que comenzó. Resulta que este helicóptero, el Black Hawk, iba a sustituir en Estados Unidos al helicóptero Huey. Y bueno, cuando ya estaban haciendo algunas pruebas con personas, con soldados de verdad, no con pilotos de prueba ni nada, sino con soldados de verdad, resulta que iban pilotando por la noche, iba el helicóptero así pipipipipi por la noche, sucedió un pequeño fallo, los pilotos se desorientaron un poquito, quisieron aterrizar en un campo de maíz y con la neblina, que era de noche, no sabían muy bien dónde estaban y no era un campo de maíz, era un pinar, estaba todo lleno de pinos y al aterrizar se cayó el helicóptero encima de todos esos árboles y resulta que nadie salió herido y el helicóptero estaba intacto, así que eso fue un éxito total. Y desde entonces se considera el Black Hawk como uno de los helicópteros más robustos y más fuertes de la historia. Desde entonces, el helicóptero Black Hawk se ha utilizado en numerosas operaciones y es un helicóptero muy utilizado también por los médicos que trabajan en operaciones. Y una de las películas más famosas o por las que más conocemos al Black Hawk es Black Hawk Derribado o Black Hawk Down. Pero aún así, es un helicóptero muy, muy robusto y con el cual podemos jugar muchísimo. ¡Atención, chicos! ¡Estamos llegando a la zona de aterrizaje! ¡Chicos, vamos allá! ¡Estamos aquí! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! ¡Os estamos protegiendo! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a mantener la paz en esta zona! ¡Vamos! ¡Ya está, chicos! ¡Estamos defendiendo la posición! ¡Espera que voy, que me he quedado aquí atrapado! ¡A ver! ¡Ay! ¡Salgo por el otro lado! ¡Ay, chicos! ¡Yo no sé cómo he llegado hasta aquí! ¡Si yo tengo miedo a las alturas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me gusta volar! ¡Mira cómo vengo con todos los pies torcidos y los brazos! ¡Si es que estoy mareadísimo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que creo que voy a vomitar! Bueno, chicos, vuelvo a la base. ¡Nos vemos luego! ¡No, pero por favor, no me dejéis aquí! ¡Devolvedme a la base, que estoy muy mareado! ¡Ay, ay! ¡Atención, helicóptero! ¡Necesito que rescates a este soldado inútil! ¡Muy bien, el helicóptero de regreso, pero se le acaba el combustible de tantas veces que he traído este inútil! ¡Ah! ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Dios mío! ¡Oh, madre mía! Menos mal que es un Black Hawk y es muy duro. Si no, esto se hubiese roto. Vamos a ver qué le pasa a este. Vamos a ver, inútil. Vamos a ver. Vamos a ver, inútil. Si no llega a ser porque venimos en un Black Hawk, el helicóptero se hubiera roto por tu culpa. Madre mía. Este es el helicóptero más duro de la historia. Es la tercera vez que vengo a rescatarte. No sé ni qué haces apuntado aquí si no eres capaz de volar en un helicóptero. Es muy inútil. Por tu culpa casi rompemos el Black Hawk. Mírale, si está desmayado por completo. Madre mía. Madre mía, pero si es que este hombre no sirve para nada. Yo creo que se lo deberíamos entregar al enemigo. Si para nosotros no es más que un mueble. No sirve para nada. Seguro que se lo entregamos al enemigo y destruye el campamento enemigo de lo inútil que es. Como habéis comprobado, este set es fabuloso y muy grande. A mí me ha encantado. Nos vemos en el próximo programa de Juguetes con Mike. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.